cada día cuando el pasaba Pere Fuset Tortosa, nascut a València, l'any 1982. Valencià del barri de Monteolivet i, posteriorment, de Rosafa. Va afiliar-se al bloc amb 17 anys, durant una nit electoral coincidint, precisament, amb les falles. Mentre els seus amics feien una vida estàndard, el feia una vida participativa, va cursar estudis de sociologia a la Universitat de València. Pel que al Montfaller es refereix, està vinculat a la comissió de Russafa, Cadis Cura a Puerto Rico. Talmateis va ser membre del Consell Rector de Junta Central Fallera entre l'any 2011 i 2013. Actualment, com saben, és portaveu de Compromís a l'Ajuntament de la Ciutat de València, regidor de Cultura Festiva i per si fora poc president de la Junta Central Fallera. Una vida non stop. Amb aquesta conjunció de càrrecs, sols es pot pensar que estem davant d'una persona que no s'esglaia amb els reptes. Això sí, Pere Fuset s'accelera quan parla i ho fa perquè s'entusiasma. A voltes sembla que s'entreviste ell mateix amb les seues pròpies respostes. La mateixa intensitat que posa a l'hora de parlar es nota en la seua mirada, convençut del que diu, i diu molt en molt poc de temps com deia Estellers, deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Potser et maten, o potser s'enriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Ho comprovarem en este Alcones i Palomas tan i tan faller, que ja dona pas a Pere Fuset. Pérez Fuset, consejera de Cultura Festiva, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en Alcones y más, particularmente en estas fechas ¿no? tan intensas para ti. Bueno, son mejores fechas que las del año pasado, <laughs> que era el día 20. El, el día 20, <laughs> sí, eso fue drogadura, hay que reconocerlo. Y, y bueno, saliste airoso de la prueba. Efectivamente, pero bueno, un placer estar así. Bueno, voy a presentar a las personas que nos van a acompañar, tres consumados especialistas en los temas de los que vamos a hablar, y sobre todo pues, de las fallas. En primer lugar, el especialista del Aereo Levante, Moisés Domínguez. Hola. Buenas noches, Moisés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Noches, buenas, no, buenas tardes, Noche. Ya no sé ni en qué... En <laughs> qué rato del día estamos. Pues las fallas como es un continuo, ¿no? Sí. Mónica Antequera, de la revista Indumentat. Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias claro. por estrenarte en Algunos y Palomas en esta noche. Gracias por invitarnos. Y finalmente, también Carlos Navarro también se estrena hoy del Diario.es. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué Buenas noches. Bueno, este es un programa de política, o bueno, normalmente es de actualidad política, aunque vamos a tratar temas diversos, ¿no? Y yo me gustaría empezar hablando de algunos temas políticos y luego ya entraremos quizás en la actualidad más nitidamente fallera con las personas que más y mejor pueden preguntarte como criterio. Yo hay una primera pregunta que a mí me ha mucho la atención, que ha sucedido este fin de semana, que es la noticia. En un diario de prensa, en el diario de las provincias, de que habías, eh, bueno, habías sido imputado por la, la jueza por un supuesto eh, delito o una supuesta falta de, eh, de partir contratos públicos, digamos, para, para saltarte digamos, las, las limitaciones. Pero que, querría que te explicases al respecto, porque a mí no me ha quedado claro si estás imputado o si no lo estás, en, ¿en calidad de que, bueno, investigado, como se dice ahora. Pues eh, la, la respuesta breve, no, no estoy imputado. Eh, lo único que existe es una denuncia por parte de Luis Salón, asesor del Grupo Municipal del Partido Popular, que por cierto sí que está imputado en una causa, si no recuerdo mal, de blanqueo de dinero y aparte de delito electoral. Y lo que existe es una denuncia que, obviamente, la, la, la justicia lo que tiene que hacer es abrir diligencias para eh, bueno pues comprobar, ¿no?, cómo se comprobará en este caso que no tiene ningún tipo de base, ¿no? eh, A partir de ahí, de hecho, puedo afirmar que no solo no he sido citado a declarar como imputado, tampoco como testigo, y, y, y he decir que casi, incluso, llego a pensar que igual lo preferiría para poder tener algún tipo de, de defensa en un juicio mediático que, que determinado diario quiere establecer. No solo eso, sino que ni siquiera he recibido aún el auto... Eh, por el cual se abre la causa, como es lógico y tiene que hacer la Fiscalía. Ahora bien, resu en resumen, imputado, no, no estoy imputado. Eh, bueno, a mí me llama la atención que yo creo que las fallas sean una parte pues de una hegemonía que creó el Partido Popular durante más de 20 años con la alcaldesa Rita Barberá no es que las, las fallas fueran conservadoras pero sí quedan parte, digamos, pues, de una hegemonía como todo lo demás que afectaba a la ciudad de Valencia y quizás les moleste especialmente ¿no? a, la, a esa hegemonía conservadora perdida en 2015, pues una figura como la tuya ¿no? que es la persona que le gustan las fallas y que se ha, se ha intentado hacer con una de las cuestiones más, más centrales, más importantes de la ciudad desde el punto de vista político ¿no? de, de gestionarla o de, o de ayudar a a la gestión de las fallas. La pregunta es: ¿sigue, eh, ¿sigues percibiendo ese conservadurismo del que te hablo de que pueda venir de la época anterior en parte del mundo fallero o no te has encontrado resistencias al respecto? Ahora que llevas ya un par de años al frente de las fallas. Hombre, resistencias no vamos a negarlas, ¿no? Eh, de hecho, si me permites, incluso eh, buena prueba de que, de que esa falsa imputación, ¿no? Que algún medio. Eh, destaca y que llega precisamente el inicio de la fiesta, ¿no? Eh, es buena prueba de, de, de bueno, pues cómo afinar una figura como la que eh, ostento en este caso tiene que estar en el disparadero, ¿no? Mira, las fallas son plurales y diversas. Y la realidad de los casales es esa. Las fallas son pues, un, el mayor movimiento asociativo que tiene esta ciudad y, por lo tanto, es un reflejo, eh, si no exacto, sí que muy aproximado de lo que es la sociedad valenciana. Ahora bien, precisamente por eso, por eso que son eh, un tejido asociativo muy potente, es indudable que son un motor. Eh, de cohesión social, cultural y económico, pero también es, han querido ser utilizadas como instrumento político ¿no?... en, en muchos casos, y no solo en los últimos eh, 24 años, los últimos eh, 26, sino también en el, en el pasado. Eh, bueno, pues hay un topicazo, que es el que, el que compromis particularmente si quiere cargar las fallas, da igual que se hayan subido las subvenciones en un 13%, que paguemos mejor a los pirotécnicos, que la exposición de Linot... pase de una carpa a un museo o que el museo fallero sea un museo fallero oficial. Porque el topicazo que la derecha quiere explotar es ese, ¿no? Eh, habría que preguntarnos por qué existe ese topicazo o, o por qué cuela, ¿no? En algunos, en algunos sectores, que ahí habría que hacer autocrítica también por parte de, de la izquierda, ¿no? De, de cómo en muchos casos eh, no gestionó bien esa cuestión, se dejó apartar y dejó que, que la derecha utilizara la fiesta en beneficio propio. Yo. Por, por incidir, las fiestas son plurales. La fiesta que, que yo me encuentro en cada casal cuando, cuando entro es una fiesta diversa. Que obviamente, por el hecho de estar presididas por un político, porque es lo que soy, eh, como así manda el reglamento fallero, eh, pues eh, hace que en muchas ocasiones eh, dos mundos que deben estar, deberían de convivir pues eh, puedan tener interferencias. Pero, como digo, no me parece bien que una fiesta que es patrimonio de la humanidad quiera ser patrimonializada por parte de una ideología. Eh, pues hablando de bueno, de los cambios en el mundo fallero que puede haber, el jueves pasado hubo una manifestación masiva, yo creo que habrá, va a haber antes y un después de esa manifestación, en el Día de la Mujer, no ya la huelga, sino la manifestación que se produjo por la tarde de, de mujeres que pedían igualdad, pedían acabar con las desigualdades que sigue habiendo en la, en la sociedad. A mí me gustaría preguntarte si en el mundo fallero también hay un movimiento para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, porque es verdad que la mujer tiene un papel central en las fallas, ¿no? porque son las falleras mayores las representantes y la fallera mayor la representante de la fiesta pero es una función que muchas veces se ha querido que fuera solo testimonial ¿no? y, y de, de simbólica pero sin ningún tipo de capacidad de interlocución o de discurso Mira, eh, no seré muy original en la respuesta porque lo he explicado en alguna ocasión. Las fallas no son machistas, porque las fallas no son el problema. Las fallas son un reflejo de la sociedad. El problema es que el machismo existe en la sociedad. Por lo tanto, lo vemos en la moda, en la política, en el deporte, en cualquier ámbito de ¿no? las empresas. Y por lo tanto, bueno, nosotros no so tampoco somos el paraíso de la igualdad, obviamente. No No creo que seamos ni mejor ni peor. ¿no? Lo que pasa es que, que, igual que en estos mundos que he comentado, creo que existen incentivos para conseguir esa igualdad, en la fiesta de las fallas debe existir también, ¿no? Una, una voluntad correctora, por decirlo así, porque para que todo vaya más rápido, ¿no? Y por tanto equiparemos de al ritmo al que lo hace la, la propia sociedad. Y Yo creo que estamos trabajando en ello, ¿no? De hecho se me ha llegado a recriminar en algunos casos, ¿no? Cuando hemos tenido mantenedoras en, eh, en, en el Palau de, de la música para la Exaltación de las Fallas mayores, cuando una mujer ha dirigido eh, por primera vez la, la entrada de bandas cuando tenemos speakers en los actos que son voces femeninas, que hasta ahora no lo habían no lo habían sido, o, y, bueno, podríamos citar muchas, una constelación de pequeñas iniciativas que van a esa línea, ¿no? o, o para mí una, una, una muy importante, no que es que la fallera mayor cada vez tenga más peso y pueda hablar, ¿no? este año lo hizo también por primera vez en una asamblea de presidentes y presidentas, y también en un, en un pleno, o ¿no? por no hablar también del papel de la, de la corte. Yo creo que aquí lo importante, y, el, y los movimientos eh, fuertes y sólidos vienen de la base, ¿no? que son... Y en esa base es donde, donde ves que esos movimientos empiezan a surgir con, con fuerza, como lo hacen en cualquier otro ámbito. ¿no? Y, y, y yo confío en las medidas correctoras. Alguna ha intentado que no ha prosperado, como en el tema de los jurados. Yo quería garantizar que esa, esa igualdad, el número de jurados, eh, particularmente la Asamblea de Presidentes, decidido otro sistema que, que respeto. Pero yo creo que, que las revoluciones fuertes son las que vienen de la, de la base, y ahí sí que lo veo. Hoy en día, por ejemplo, existen eh, casi una paridad, podríamos hablar en términos de paridad. En el número de directivas, de mujeres directivas uh -huh. en las comisiones falleras. Sí que es cierto que ese techo aún existe en, eh, por lo que se respecta a las presidentas. no Estamos hablando, creo que son 45 de 381. Uh -huh. Bueno, pues. Eh, sí, no es no es algo que tampoco sea muy diferente en el ámbito de la empresa. Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es que las empresas, eh, por suerte, ya tienen sus planes de igualdad para favorecer uh -huh. esto. ¿no? Y cuando estamos hablando de que existe una brecha salarial de cerca del 30% de los sueldos de hombres y mujeres. Pues yo creo que lo que no se puede tampoco es culpabilizar a la fiesta de uh -huh. las fallas de, de ser nada que no sea la, la sociedad. Uh -huh. pues pedo, muchas gracias. Eh, Moisés, vamos a pasar uh -huh. a nuestros contertulios para que. Bueno, yo, por ejemplo, lo primero que le preguntaría es: eh, afrontando cómo va a afrontar ahora ya el último, el, la última legislatura, eh, ¿qué nota se pondría y si realmente le dan ganas de seguir? Eh, es decir, si, si luego en el, en el proceso de primarias le dan la, la opción. Uh -huh. Eh, sí continuaría al frente de fiestas. Bueno, lo de la nota me va a permitir que no, me, que no me valore y que, por tanto, que deje que sea la gente. ¿no? Lo que sí que bueno, es ese. Eh, empezamos, bien. <laughs> no, pero lo que sí que es es que el barómetro de la ciudad que todos, los, que todos eh, los trimestres, creo que es, que publica el Ayuntamiento de Valencia y que pregunta a, a cerca de 2.000 ciudadanos, eh, pues estamos bordeando el notable, ¿no? A las fiestas de Valencia y la gestión. Por lo tanto, dejemos que sea la gente la que lo, que lo, lo valore. Yo soy muy exigente conmigo mismo, ¿eh? eh, eh es verdad que puedo tener reacciones airosas cuando cuando recibo críticas que no entiendo acertadas, pero también soy muy, muy exigente y la gente que trabaja conmigo lo, lo sabe. Sobre el futuro, bueno, eh, queda un, más de un año aún por, por delante. Mi intención a día de hoy posiblemente sí que sea la de, la de repetir. Eh, pero, como digo, en mi partido eh, las decisiones eh, se toman de manera democrática en unas primarias. Por lo tanto, que será la militancia la que decidirá si voy o no a la lista, como, como lo hizo en su momento. En aquel momento pues eh, me permitió ser el más votado por lo que respecta a la lista. Por lo tanto, no voy a, no voy a hacer conjeturas de esas. Eh, ya sé que suena muy políticamente correcto, pero es que no puedo decir otra cosa. ¿Qué haré y dónde estaré? Bueno, primero habrá que ver si me presento en las primarias, si sí la gente o no... Si tiene en su mano la decisión. Bueno, yo creo, lo que sí que creo, es que un proyecto festivo como el, como el que tenemos no se puede concluir en solo cuatro años. Creo que acabaré la legislatura eh, con mucho por hacer. Pero le gustaría repetir otros cuatro años más, después de estos cuatro años en los que, bueno, ha habido un poco de todo. Ha habido momentos alegres, pero ha habido momentos duros también. Eh, ¿sigue teniendo fuerzas para afrontar cuatro años más al, al frente de la fiesta? ¿O sería en otra, Bueno, de en momento otra... tengo fuerzas para encabezar la semana fallera que estamos a, 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 día, a día 12, ¿no? Y yo entiendo vuestro interés periodístico, pero no os puedo dar una respuesta porque, porque como os digo, eh, son muchas eh, casuísticas las que se tienen que, que dar. Digo, quedará mucho por hacer y quiero que se haga y me, de alguna manera me ofreceré a continuar aportando. Ahora bien... Eh, Voy a ser muy sincero, depende del día. Depende del día, y hay veces que piensas, oye, incluso ya no solo la cuestión festiva, sino, oye, y lo feliz que sería yo igual eh, teniendo un kiosco y, y dedicándome a otras cosas o a aportar a la sociedad de otra manera. ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, no soy alguien que tenga una vocación material, ¿no? Eh, eh, ni mucho menos, sino que realmente lo que, me, lo que a mí me recompensa es la recompensa de, de sentir que estoy aportando ¿no? en lo que quiero y por eso me metí en política, precisamente porque no me gustaba la política y quería, quería cambiarla. Tengo muy claro que el día que la política empiece a cambiarme a mí, ese día lo dejaré todo. Por lo tanto, como digo, no, no descarto nada, no descarto en absoluto eh, continuar cuatro años si es lo que el equipo de Gobierno. Si es que formamos parte, que yo confío que va a ser así, pues lo, lo decide. Reconocerá que, eh, que eso que la, las fallas ocupan en fiestas el 90% de, la, de, de, de lo que es la gestión y la y sobre todo la visibilidad eh, es muy difícil mandarlas en, en las fallas. Lo digo por lo siguiente. Eh, todo lo que es el debate sobre la gestión municipal de las fallas se ha prestado a muchísimo debate a favor y en contra. Uh -huh. Mientras que el resto de fiestas están pasando mucho más desapercibidas. Hubo alguna fricción con el tema de San Vicente el primer año, pero ahora San Vicente está encauzado, la Semana Santa están encantados, no encantadísimos, las fiestas religiosas no hay ninguna queja realmente, pero digamos que el, feria julio, la feria de julio. O sea, y tal. Correcto. Sin embargo, en, en las fallas hay. Hay piedras en el camino. Bueno, claro, yo si, si hacemos un repaso, yo creo que, que caeríamos en la trampa un poco de eso, ¿no? De las polémicas, veremos el grado de, de sentido que tienen algunas. Yo, yo quiero recordar las dos primeras polémicas que tuvimos. La primera polémica fue, eh, si, no me, si no me engaño, porque sacamos eh, el, los, la asamblea de presidentes del pleno municipal, que caben 120 personas a lo sumo por el plan de seguridad, siendo configurada por 380 miembros, es cierto que no van, no van todos, de ahí al paro de la música. Yo creo que hoy en día si preguntas a los presidentes, eh, incluso a los que motivaron esa movilización, pues cambiarían un poco su opinión. ¿no? La segunda fue recogieron firmas porque decían que íbamos a bajar las subvenciones. Hemos eh, demostrado que se han aumentado eh, en cerca de un 13% respecto al 2014, que fue el último año que gestionó el Partido Popular, y se han creado nuevas que cubren aspectos como las bandas de música que no tenían subvención, o programas de visualización de casales o de fomentar la convivencia. Lo que está claro si es que se hay una. gran rápido y ya sería ya, la monda, ta, ¿eh? Pues también. <laughs> si también se rápido sabemos, ya <laughs> hemos avanzado a pesar de que hay una nueva ley que, mucho más eh, exigente a, a, al respecto, ¿no? Con unas bases pues mucho más regladas de lo que estaban estaban antes. Es decir, si analizamos polémicas por polémicas, bueno, por una de las más grandes a mí se me acusó de machista. A mí se me acusó de machista por unas normas que, como esta esta casa demostró, venían de mucho de antes y que, lo que en realidad, lo que había hecho es derogarlas eh, dos dos meses antes de que saliera esa polémica. Ahora, hoy en día, eh, si se me acusa de alguna cosa, parece que es de, fe, de, de feminista, ¿no? Incluso se tiene que reivindicar, parece ser que al género masculino. Pere, una cosa, a propòsit del que estàs parlant, del tema de les dones, hem parlat de, de la manifestació de l'altre dia, dels canvis que esteu procurant, no sols en la fallera major, sinó també ni s'acorda hem parlat alguna vegada, quan estigueres en, en indumentat, ens deies que volies canvis per a s'acorda no, a visibilitat. Dins d'aquesta agenda que suposa que estàs preparant per a quan passa el dia de Sant Josep amb noves canvis, noves millores, nous canvis, noves millores, està també aquesta modificació per tal d'actualitzar, eh, per exemple, aquest fet que molta gent de vegades, i el notarà aquests dies, no saluda l'acord d'honor, no podem parlar... Eh, quins canvis, te preguntaria, abans de si continues o ¿no? Vale. dur-te en la butxaca en esa tranquilitat, sobretot per esa línia eh que esteu potenciant des de Compromís. Mira, l'altre dia vaig a contar una una anedota. Bueno, te respondré concretament al tema de saludar, a mi particularment jo no ho entenc. No entenc que la Coronor en determinats actes, jo crec que en determinats actes són eh la falla majoratida de una presència molt destacada i per tant eh se li ha de reconèixer i se privilegi, no per dir això. Però ni altres que sincerament no ho entenc. Jo no entenc con quan anem en una carrossa en castelló en ocasiones hem de nos que cantipàtiques respecte a les xiques de la cor perquè les 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 d'honor en alacant o en castelló saluden i, i les de València no poden, però una regla que a més no està escrita en cap moment, no? Ara, ni ha altres qüestions que sí que estan reglamentades per un reglament faller que com dic moltes ocasions, no puc canviar, perquè per això és necessari que pugui canviar-ho un congres faller, un congres faller que com sabeu, una altra polèmica. En el seu moment se me va recriminar que volia eh, vetar, però després quasi la mateixa gent dir-me que, que volia imposar. No? Jo crec que eh, hi ha molts canvis que a mi particularment m'agradaria, des de la meva visió de, de faller, de, de base, de casal, m'agradaria aportar i no puc perquè ha de passar per un canvi de, de reglament. N'hi ha altres que són regles no escrites i que crec que sí que s'ha de poder plantejar. No? en L'altre dia, una anècdota, eh, un xiquet al, pujar al balcó, a una mascletà, i me dona una carta, me comentava alguna cosa que moltes, molts, molts mares i pares m'han dit en, de viva a veu en un casal o, o per les xarxes socials, no? i és que li agradaria que en, entre l'acord de, de la feina major infantil eh, d'alguna manera poguessin haver-hi una figura masculina. Parlant d'en plata, que els xiquets, xic, i no xiquetes els xiquets també tinguin aquesta opció. No? Bueno, això ja passa, per exemple, en Sàtiva, i les, les companyies de l'acord d'on infantil tenen el seu acompanyant masculí, que formen part també i, Pero claro, así en Valencia no. Yo no puedo, a día de hoy, eh, introducir un cambio y sí, que es muy respectable, quienes hacen que piensa a favor o en contra de eso. Ha de ser el propio Monfayer que prenga las de decisiones. Siguiendo con el tema de la Federa Mayor de Valencia y la Corte de Honor, eh, me gustaría plantear eh, una cosa que es un problema, yo creo, endémico que pasa todos los años. Y es que eh, cuando se eligen a las 13 candidatas, eh, cuando llega el momento de las entrevistas, dar el paso de, de, de querer ser falleras mayores de Valencia, hay no sé decir muchas, pero siempre hay varias que se autodescartan porque económicamente no se lo, no se lo pueden permitir o piensan que no se lo pueden permitir. Eh, ¿Eso de qué manera se puede afrontar para que el tema económico no sea mm, una traba o un problema para, para que una chica pueda ser fallera mayor de Valencia? Pues mira, es un, es un gran problema, además difícil de, de atajar. eh, perquè som, forma part de les convencions socials que no eh, legals, per dir-ho d'alguna manera, del, del càrrec. No? De, de, fet, des de fa alguns anys l'Ajuntament proporciona diversos tratges a les falles majors per tal que puguen lluir-los, els tratges oficials, i també indumentaristes que col·laboren en Junta uh -huh. de la Fallera per a donar-los. No? El problema és l'autoexigència que se fa la, la pròpia fallera major no? pues, eh, de dir, mira, pues jo en cinc tratges ja ho tinc bé. No? y la despesa también que se genera al llarg de la India, de dir, bueno, pues, eh, no, hombre, ¿cómo no voy a irme de cena? ¿Cómo no voy a tener un detalle con tal? ¿Cómo voy...? Y ese tipo de autoexigencias, ¿no? Pero realmente, eh, yo creo que eso se parará el día que una fallera mayor diga, eso es lo que tengo, estos son los recursos que tengo, sí. i y va a ser fallera mayor en eso. Y a que le parega bé y a que le parega mal, es mal, ¿no? Pero realmente a mí particularmente me fa, me fa lástima que eso haja de ser així. Mm. Per cert, eh, to, mantenint un poc el tema de, del cap de setmana de la plantada del Palleter, eh, també s'ha acusat que no estiguera present la fallera major per un problema d'agenda perquè se solapava també l'horatge, estaven tots pendents eh, tocava el moment de, de pintar la, la falla d'Ocuda i de, de la Torre i Sants. No mirareu això? No, és que ho mirarem he de lamentar que en aquest cas qui no va poder mirar va ser Manolo quan ja li vaig tirar les orelles perquè l'ho havia advertit des de feia setmanes no? i de fet vaig parlar en en, en Quepa, en Quepa de Llona, el seu president per a dir-li mira mente, però tenim, tenim este acte, i en tot cas eh, la falla major estarà en esa, en esa falla, com vull recordar que aquest projecte es va presentar en Junta uh -huh. Central Fallera, ja no recordo si la falla major estava, jo sí que recordo que estava uh -huh. en, esa, sí, sí en esa roda de premsa, uh -huh. estaven els dos, i van voler d'alguna manera apadrinar i agrair l'esforç que havia fet aquesta comissió de renunciar al concurs, sabent que és tan important per a les comissions falleres per tal de fer en aquest cas una, una falla que conscienciara no només eh, eh, respecte al càncer de mama, sinó a la necessitat de fer canvis legislatius que puguen ajudar a la investigació. Mm? Uh -huh. Per tant, com dic, tota la, la nostra solidaritat en aquest projecte de falla, en la causa, la vam demostrar en aquesta presentació i en aquesta setmana fallera tindrem l'oportunitat de, de passar. Eh, la data estava ficada de, de feia prou, prou ja. temps. També les inclemències meteorològiques van fer que no poguem escapar-nos al final com haguem, haguem volgut, però en tot cas hem estat en el principi i estarem en aquesta falla. I heu pensat eh, adaptar, perquè cada vegada sigui cert que n hi ha més falles eh, en un caràcter eh, solidari. Mm estan en els programes, n'hi ha moltes iniciatives, es veu i ser rerefons que tenen les comissions falleres. Apropar aquesta idea a la falla municipal, per exemple, se m'ocorreix que el, el que és el, el cercle, si per exemple se recaptara d'alguna manera per algun, no sé, ja que és un patrimoni de la humanitat, ja que estem mostrant les portes obertes, sobretot el cap de setmana que ens espera, no? Eh, a lo millor traslladar aquestes iniciatives, no sé, que es mullarà també la falla municipal de cada any, donar suport, no sé, de la mateixa manera que les d'especial de cobren per tu accedir a la part interior, a lo millor molta gent sí que participaria, no sé, ja en sé la idea, no? A oh, oh, oh. eh, mi m'agradaria recordar dos coses. La primera és que este és el primer any que Junta Central Fallera ha creat la, la delegació de solidaritat i participació, uh -huh. no?, precisament. I dins d'ella eh, una, una àrea d'atenció a la diversitat no? en què estem treballant en sentit i s'han fet moltíssimes coses al llarg de l'any des de Junta i sobretot donant suport a les comissions falleres que ho estan fent no? que són eh, la, la immensa majoria del, del cens faller no? perquè al final Junta de la Fallera no deixen de ser eh, això, l'organització de les falles. No? Per tant, estem donant suport a totes aquestes iniciatives i donant-les eh, visibilitat. No? Sobretot també treballant en el món de la, de la inclusió. No? S'ha comentat ja, la crida s'ha subtitulat, s'ha signat també en llenguatge uh -huh. de signes per a persones eh, sordes, estem ampliant les zones de mobilitat eh, reduïda per a que les persones eh, que tenen eh, dificultats puguen tindre la seva zona garantida en espectacles com la mascretà o, sí, o, o la, o la, o la, crida també la, també la ofrena eh, estem en junta de la Fallera, també tenim ara mateix les delegacions marcades en Braille, hi ha una col·laboració molt intensa en la, en la ONCE, la setmana passada es va organitzar una visita especial també en gent de diversitat funcional per a l'exposició de Dinot i és una àrea més molt activa que està participant moltíssim que això pugui arribar a la a la pròpia falla municipal, no no descarte en tot cas, sí. recordar també que en Guai s'han creat els premis Caliu per part de la regidoria d'igualtat per a reconèixer les falles que que fan i s'esforç. Molt bé. Us a un baio de realitat. Eh a veure, eh en eh a lo largo de la a lo largo de la, de la legislatura s'han ido produint determinats episodis que de alguna manera eh estan generant un un digamos, un panorama impensable mm. a nivell de lo que són Que son pensamientos, y yo alguna vez lo he comentado, eh, que si es algo que no es para hacérselo mirar, es decir, eh, si nos remitimos a un, a un presente muy reciente, por ejemplo, eh, se produce en la Asamblea de Presidentes una, un rifirrafe con un, con un representante de una comisión por el tema de, de, lo de la célebre historia de los machotes, de por qué, de por qué hay, ha habido cuatro, o sea, dos, dos mantenedoras, que cada uno es lo que es, eh, y tal. Bien, eso al final resulta que en una parte, no sé cuánta, 10%, 5%, 2%, genera una, una o sea, una reacción contraria. Es decir, ahora todos, todos somos machotes, que sería seguramente impensable en una, en una esto, en una, en un debate social normal. Hace dos semanas y ahora ha vuelto reciente dos semanas, hace un par de meses se produce un hecho que se verá. Teóricamente en los juzgados, de un encontronazo entre un miembro de la Junta Central Fallera con, una, eh, con las falleras de la, de la Corte de Honor. Resulta que la Corte de Honor, que a día de hoy siempre ha sido algo absolutamente intocable, resulta que esta persona obtiene una cantidad de adhesiones eh, que no le voy a quitar yo. Es decir, eso lo, eso lo verá el, el, el relato. Si, si usted me pregunta, le diré, esperaré al relato. Lo único. Que yo a lo mejor, o sea, lo único que yo puedo juzgar, si no es apócrifo, es la justificación que dio a los delegados de sector. Y si esa explicación a los delegados de sector es cierta, yo le diría que yo me alegro de que mi hija no esté en la corte de honor. Porque entonces yo iría y le diría, ¿me puede usted explicar qué es esto uh -huh. de Junta Central fallera eh, con las falleras de la Corte de Honor? Uh -huh. Bien, a pesar de ello se genera un movimiento de absoluta simpatía hasta el punto que quieren que, eh, ya lo digo, que, que narre también en la en la ofrenda. Parece, pero, Bien. Eh, entonces me... mi pregunta es, ¿en algún momento? Es decir, y ya digo, ni entro, ni ni salgo, ni quito, ni pongo, pero en algún pero, momento... Pero yo es que creo que sí es un tema en el que hay que salir y entrar sí. porque estamos hablando de lo que estamos hablando. Ya, ¿no? No, y, refiero... y por eso hemos actuado ya. de manera cautelar y rápida Correcto. apartando a una persona sí. a la que, por cierto, no le hemos querido dar la más mínima publicidad Correcto. porque entendemos Correcto. que es lo más prudente. Y yo tengo mi opinión, pero mmm, prefiero escuchar el relato completo. He escuchado una parte del relato y me ha escandalizado, todo se ha dicho. Mm -hmm. eh. Entonces, cuando ocurre esto y, eh, y, y se ve que hay una adhesión a los machotes y el todos somos tal y cual no le lleva a la reflexión, es decir, es decir, ¿estaremos haciendo algo no bien, o sea, estaremos haciendo algo mal de tal manera que un tótem intocable como es la Corte ahora resulta que se cuestione la, la versión que han dado, o que estemos hablando ahora de repente de unos discursos eh, impensables en el siglo XXI, es decir se han llegado a plantear si algo estamos haciendo mal para que ahora resulte que todo lo que tiene que ver con la directiva de la Junta Central Fallera es malo. Por lo menos, en, no sé si Esas, me he explicado, sí, sí. eh, hacérselo mirar. Es una, una gran disertación y, y hay que diseccionarla claro. difícil. Mira, eh, yo creo que sí que hay quien ha conseguido, al final, crear ese clima de, si lo dice Fuset, es lo contrario. Eso es innegable, ¿no? Y de, pa para entendernos, iba a, eso. A fuerza, que es lo que quiero sí. resumir. Pero la, es la decir, resistencia se afloran. Claro. Ya está, o es sea, decir, Fuset uh. es el malo y entonces lo que diga él, tengo que lo contrario, y así es. De hecho, yo he llegado a plantearme si tengo que utilizar la psicología invertida con algunos elementos. Porque... ¿El con lo del es, así, es así, tal cual. ¿no? El es lo contrario, es lo que hay que decir, y es lo que además vende en determinados círculos. Eso es innegable. ¿no? Pero ese tema, el tema del de, de lenguaje sexista y, y, bueno, de alguna manera, eh, el machismo de, de un ultra minoritario y concretamente de, de un particular al cual no pienso referirme en ningún momento. Yo sí voy a ser muy tajante. Es decir, creo que nosotros actuamos como teníamos que actuar, que es protegiendo, eh, en todo caso, eh, la dignidad de, de la mujer fallera y, en este caso, de los componentes de la Corte de Honor, sin entrar más allá en otros condicionantes. Mira, eh, también es Pero verdad. ¿No le preocupa que haya una corriente Moisés, que diga lo cuando, contrario? Cuando el, cuando el pasado 8 de marzo cientos mm. de miles de personas salieron a las calles, mujeres y hombres, eh, que están por la igualdad, también al día siguiente sale quien dice que, bueno, ¿qué que, que, que pasa aquí? Y, y hay la reacción contraria. Cuando. Cuando salimos miles de personas a defender el matrimonio homosexual, hay gente que pregunta que cuándo es el día de los machotes, porque si los gays tienen su orgullo, que a ver cuándo es el día del orgullo heterosexual. Y ese tipo de actitudes están en la sociedad y por tanto también están en las fallas. ¿no? Lo que pasa es que se conectan con ese otro mantra de, bueno, pues si lo dice Fuset, todo, todo es malo. El otro día vimos cómo eh, en tono jocoso una persona que lleva más de 40 años trabajando por Junta de Fallera recordaba que no es obligatorio tocar. el el Valencia pasou dobre Valencia a la ofrenda e hubo algún medio que de maneira moi eh buscada obviamente quiso pouco menos que en lugar que se iba a prohibir para provocar esa reacción de bueno pues ya contra y estoy convencido que, que eso está hecho con toda la mala baba del mundo no aunque esta persona no sea la más mínima sospechosa porque ni comparte carnet conmigo y es ni se le puede a de el Rampenal que lleva la señora de los en la exaltación la exaltación y, y, y no uno, es catalanista, uno, uno de los seguidores no uno de los seguidores de la Mare de Déu y demás no, no pero al final es tratar de mancharlo todo porque ¿Sí? esa es la, la estrategia de la máquina de, del fango Tú, no voy a decir la palabra, pero tú lanzas fango, vamos a decir fango, por no decir otra palabra, que mientras te limpias algo te va a quedar, ¿no? Y es lo que estamos viendo a lo largo de tres años. Oye, yo no me voy a ahorrar autocrítica, que yo errores he cometido, y posiblemente muchos en detalles pequeñitos que podía haber planteado, que igual a veces el ímpetu, ¿no? Lo decía el vídeo, a veces hablo muy acelerado, pero es que también actúo así, ¿no? Pero. Pero, señores, vamos a analizar esos dos años y a mirar como, qué hay detrás de cada una de esas polémicas y ver después qué es lo que ha quedado de ellas. Y, y pero no, ¿No te preocupa? Y no digo ya por ti o por tu, tu labor eh, política, sino en general, el gobierno tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat. ¿Nos preocupa que tener que responder a esa máquina del fango os ponga a la defensiva y, por tanto, vuestras políticas no se puedan desarrollar? Ahí está la clave, ¿no? Es decir, que mientras yo tengo que perder el tiempo en explicar que lo que dicen no es verdad, no estoy explicando las realidades, pues como ese aumento de las subvenciones a las comisiones falleras, la reducción de un 60% en quejas vecinales eh, por respecto a la convivencia en fallas, eh, los programas de, de, de convivencia en, en casales, eh, las, no, las nuevas normativas de seguridad, o que el bando este año ha sido, de alguna manera. Eh, consultado con, con diferentes agentes y por ejemplo se ha avanzado en, en la exención de la, de la hora es decir mientras yo tengo que defenderme y limpiarme del barro lo que no puedo hacer es vender mi gestión y esto es una estrategia eh, que cualquier analista político entiende y por tanto también la entiende el adversario que es el que la lanza no es Tú difama que algo queda, porque el tiempo que yo tengo que emplear, por ejemplo, en esta entrevista, en tener que responder a esas polémicas, es el tiempo que no puedo dedicar a explicar lo que estamos haciendo en beneficio de la fiesta. Uh -huh. Hablando del de, de tema de, de la igualdad y de la mujer, Pérez, eh, sabes que hubo un poco de, no sé si decir, polémica, porque se insinuó que desde el Consejo de la Dona se iba a hacer un informe, que se iban a analizar los monumentos para ver un poco. Eh, cómo han tratado los artistas la figura de la mujer en los monumentos y quizás de ahí eh, redactar una serie de pautas, siempre eh, eh, recomendaciones, nada, nada vinculante, pues para que las tuvieran en cuenta eh, de cada año que viene para elaborar los monumentos. Eso va a ser así. Va a, va a haber una especie de una figura o varias personas que se dediquen a mirar las fallas y hacer ese tipo de yo creo que deforme. cuando salió el tema sí se quería morir pero bueno sí, no mira yo lo que creo, y además lo voy a decir sinceramente que ese estudio llega muy tarde es decir, porque en cualquier ámbito de la sociedad estamos acostumbrados a leer estudios sobre el papel de la mujer en la publicidad en la empresa, en el cine, en el deporte, se y a tener datos que nos puedan invitar a la reflexión. Y en este ámbito, pues por desgracia, parece ser que las fallas no eran relevantes y nunca se ha estudiado, ¿no? Llega tarde, también llega tarde en el calendario, porque plantear esto en el mes de enero o febrero, ya no recuerdo cuándo era, me parece la que la es prensa. absolutamente tonto. Pero en todo caso, creo que si se analiza el papel de la mujer en cualquiera de esos ámbitos, continuamente leemos pues, la brecha salarial. Es que hasta el Observatorio Romano ha publicado el papel que tienen las monjas en el Vaticano, ¿no? sin ningún tipo de, de problemas, para, para poner el foco en ello y hacer la reflexión. Yo creo que nadie debe asustarse a, a eso, ¿no? Pero También, no puede ser condicionar de alguna manera el trabajo o la creatividad de, de los artistas. No, mira, yo, yo recuerdo un, un, un gag de Martes y Trece, eh, de los años 90 sería, ¿no? Que salía, no sé, la en Salcedo, vestido de mujer, y hacía, mi marido me pega. Y en aqu y aquellos años 90 la gente se reía con ese, con ese gag y se reía ah, mucho. Claro. Y se reían con el maricón de España, también era todos los grandes famosos, que estoy convencido de que hoy en día ningún eh, grupo de humor lo haría, ¿no? Yo estoy convencido de que la, la inmensa mayoría de artistas, falleros y guionistas saben perfectamente dónde está la sátira, dónde está la gracia y dónde no la está. Y por lo tanto yo estoy tranquilo en ese sentido. En todo caso, como digo, si se analiza la brecha salarial, si se analiza eh, el papel del acceso a la mujer a, a los cargos directivos de las empresas, en política, en cargos públicos, el papel de la mujer en la publicidad. Pues bienvenido sea que se analice también en las fallas, pero eso quiere decir que formamos parte de esa sociedad. Y como digo, no somos machistas, no somos ni peores ni mejores que el resto de la sociedad. Lo que pasa es que formamos parte de ella y por lo tanto tenemos posiblemente los mismos vicios y virtudes. Pero yo te voy a preguntar por la ciudad del artista Fallero. Pues gran asignatura, pendiente, de la cual se dan pequeños pasos, porque creo que la no, no va a haber una solución eh, de lo que se suele decir de varita mágica que le pegues el varitazo el y se y se arregle, pero como digo, se han empezado a hacer. Eh, no solo con los semáforos, que por cierto no se han instalado aún, aumentando el convenio del gremio de Artistas Falleros para, entre otras cosas, abrir el, el CDF, el Centro de Documentación de la Fiesta, que cerró el Partido, uh -huh. el partido Popular, apoyando la, la, la inclusión de la ciudad de Artistas Fallero en las visitas guiadas eh, eh, inclusivas para personas con movilidad reducida. Eh, favoreciendo también la ocupación eh, labores de, de inserción profesional, que mi compañera eh, que tiene estas materias en el ayuntamiento también lo ha hecho, trabajando también por algo tan fácil como poner indicativos por la ciudad para que para que la gente sepa dónde está ubicada. Se está trabajando también en la musealización de la, de la misma y muy pronto inauguraremos algunas iniciativas en sentido. Ahora bien, como, como administración local, hacemos lo que podemos. La más importante de ellas es un plan de revitalización, que es un plan participativo, por tanto rápido no va a ser, que se va a contar con la opinión del propio gremio, pero también con los vecinos de la zona, para saber cómo va a ser la ciudad de la del, del futuro. Cuando eso se sepa, será mucho más fácil que se pueda incidir en obra, no, en, en urbanización, que es al final lo que se nota en ello, ¿no? Como digo, la administración local no podemos estar solo en esto. Yo también eh, reclamo eh, ayuda, de, sobre todo de industria, para que esto pueda salir adelante porque la solución de los artistas, artistas falleros, en todo caso, no va a venir del ayuntamiento. Tiene que venir, de, como digo, de, un de grandes, eh, una constelación de grandes factores, también de las comisiones falleras, que debemos de ser conscientes que si la falla sí, sí. es lo principal. ¿Y de ellos ¿Sí me pues, bueno, pues en relación con esta, estas encuestas, aunque no aplicadas al conjunto de España, sino a la ciudad, una pregunta, pues un poco para desengrasar y luego podemos volver a cuestiones más específicamente falleras. ¿Cómo ves o cómo veis dentro de, de la coalición y dentro de la, del consistorio las elecciones del año que viene? Si creéis que vais a renovar, si os preocupa un poco el ascenso de ciudadanos y esa derechización que se percibe en el voto en los últimos meses. Mira, yo como portavoz de compromiso, obviamente, lo que te, te debo decir es lo que, además, es lo que pienso. Y es que estoy confiado en la, en la valoración ciudadana que hace eh, la ciudadanía de la gestión del gobierno de Joan Ribó, del gobierno de la NAU, y que por lo tanto deseo, confío y, y, y y obviamente no tengo la bolita mágica, ¿no? pero, pero ese es mi deseo, y además es, es también mi convicción que vamos a revalidar, que vamos a poder aplicar, como digo, un proyecto de cambio que no se acaba en cuatro años. Porque esto, si alguien piensa que esta ciudad, su modelo de ciudad, se puede cambiar en cuatro años, se equivoca, ¿no? Y por tanto, eh, será la ciudadanía quien decida, pero eh, yo tengo ese convencimiento. Ahora sí que creo que efectivamente lo que se, se puede producir en todo caso son, eh, bueno, pues, basculaciones ¿no? Dentro del mismo bloque de izquierda a derecha respecto a, a, a los partidos, que es lo que estamos viendo en todo caso en, en todas las encuestas. Yo particularmente sí que creo que el Partido Popular va a continuar desinflándose y eso puede beneficiar a, a ciudadanos. También hay que ver, ¿no? Ese efecto. Y todo lo que de izquierdas crees que puede haber un beneficio para compromiso de un desinflamiento de los socios o. El, el partido que tiene la alcaldía tiende a, a acumular los desgastes y también los beneficios. ¿no? Por tanto, eso se puede, se puede producir. Yo en este caso creo que, que serán beneficios. En todo caso, dentro de. No voy a decir en todo caso de dónde se sacará, pero yo creo que sí que puede haber eh, basculación de voto progresista hacia, hacia, hacia compromiso. ¿no? Eh, pero en todo caso, lo que estamos viendo en todas las encuestas que, que salen, y, y, y la inmensa mayoría de ellas dan, continúan apostando por mantener ese cambio, ese proyecto de cambio que representa a John Riboy, el gobernador de la NAO, se puede dar un cambio de, dentro de los propios bloques. Eh, pero los bloques se, se suelen mantener bastante, como estables. Digo, estables entre ellos. Yo le preguntaría como, como portavoz de compromiso precisamente algo en ese, en ese sentido. Es decir, antes le he preguntado, le he dicho, si, si no es para hacérselo mirar, le, le aplico la misma pregunta. Es decir, eh, ustedes están mandando el tripartito y enfrente tienen un partido popular que todos menos uno todos sus concejales han estado durante toda la legislatura en el disparadero eh, repudiados por su partido bajo sospecha correcto y luego otro partido vamos a hacer lo que es lo vale. que es lo que yo no estoy por mucho que ojalá le comunicación toque una celda bien soy. ventilada como dijo Groucho marx eh, y otro partido ciudadanos que bueno tampoco ha sido el más del más del dinamismo ni de, ni, de mar ni de ni ha sido un martillo pilón mm. ni nada a pesar de eso, estamos viendo que las encuestas, nos, o sea, en condiciones a lo mejor normales, uno pensaría que la, si la relación está cincuenta y eh, nada, casi a la par, estaríamos hablando a lo mejor de unas diferencias enormes. Es decir, una oposición que tiene un partido como lo ha tenido y otro que tampoco ha sido tal, lo normal es que la distancia se hubiese ensanchado muchísimo. Sin embargo, a día de hoy estamos todavía con la duda del. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Y el cambio de color es una opción que no está descartada a día de hoy por las sensaciones que hay. No es para hacérselo mirar. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener mayoría absoluta en las encuestas. Yo creo que la gente sí. la, la gente decide su voto eh, por muchos factores uh -huh. y, y, y no estamos aún en clima preelectoral eh, pre como para uh -huh. hablar de, de la, que la gente realmente pueda haber decidido su voto. No Puedes tener pues eso, eh, indicadores y para mí es un indicador bastante. Claro, son las encuestas que preguntan por la satisfacción con la ciudadanía, cuáles son sus inquietudes, pues obviamente cuál, cuál creen que son sus críticas, que, que las hay... A la, a la gestión municipal y a partir de ahí lo que puede haber son climas de opinión que pueden estar muy eh, marcados obviamente por, por la política ya no solo local sino eh, la autonómica y la nacional sobre todo ¿no? en, en, un, en un panorama mediático o sea, lo que no es tan fuerte como nos gustaría ¿no? yo creo que eh, buena parte del ascenso de ciudadanos está más bien condicionado por, eh, por lo que ha pasado en Cataluña con, con, con arrimadas o o por eh, o por eh, el señor Rivera que por el propio eh, gestión del señor Fernando Ginero su grupo municipal aquí en aquí en Valencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, como digo ya, y ahora voy a recurrir a un topicazo, pero es que es la verdad, la única la encuesta que vale es la de las elecciones y yo estoy convencido que esos resultados eh, electorales van a ser mucho mejores que los que vivimos el, el pasado 2015. Julia hablando de elecciones, si un poco eh, antes que pase o arriba ese momento eh, agradariat que se produguerà i sa gran elecció entre els presidents de Falla en ese moment delicat que va haver per aquest congrés faller. Vull dir, t'agradaria estar encara en el teu mm. lloc. Avuri jo crec que les falles tenen pendents canvis i s'han de fer ese congrés faller no se fa des de l'any 2001, correme sí, 2001. Sí, sí. Són ja de 17 anys per tant, i crec que hi ha canvis que s'han de plantejar. En algun moment s'han de plantejar. Eh, més assenyat de la banda i la caramba, eh? també, també ho vull dir. Entrantes per exemple, jo crec que una de les coses que caldria canviar és que no calga un congrés per a fer canvis, perquè entonces ho fas tot molt més complicat. Jo crec que això hauria de ser com la Constitució. És més fàcil canviar la Constitució que el, que el reglament faller. Però què impedís que es posi una data? Ha de ser com dic, una convocatòria, la voluntat, la voluntat de l'assemblea de presidents, que és el que vaig eh, fer jo, jo me vaig apartar durant dues uh -huh. assemblees de presidents, dues assemblees de debat, eh, per a no, no condicionar aquesta decisió que ells havien de prendre, que és congrés sí o congrés no. Una vegada se convoca el congrés, són ells, o millor dit, els delegats, triats per, per cada falla, els que decidissin quins són els termes que cal canviar. Eh, I ahir, com dic, eh, tot està obert. El que passa és que una vegada obris el meló, el meló s'obri per a tot. I hi ha gent que té por, per exemple, les juntes, lo, lo que són els pobles que no són València, però que formen part de juntes de la Fallera, perquè cal pensar que som un organisme autònom municipal un poquet peculiar, perquè tenim eh, pobles com, com Burgessol, com Quart, com Xirivella, dins de, dins de la casa, doncs pues tenen por de ser expulsats, que sempre és un dels debats que, que se produeixen en un congrés faller, no? I tenim... Doncs bé, està el temor del canvi, no? de virgencita que me quedo com estic. Jo crec que això eh, existís. També existeix el temor fundat, dice, fundat però, però sí que molt alimentat per part d'alguns, que són els que han estat alimentant això, de no, no, és que ara que governa Compromís i un congreso nos lo van a manipular tot per a no sé què. Bueno, bueno, si no tinc capacitat com per a convocar un congrés, com vaig a tenir capacitat per a manipular un congrés? Si els únics que poden convocar lo són ells i els únics que poden votar són ells. El president de Junta en un congrés faller no pot ni votar. ¿vale? Ara, fer un congrés faller, bueno, jo he intentat plantejar aquest debat, per que la gent si la sí o si no, el resultat ha sigut abrumador, més d'un 80% va dir que no volia un congrés, i per tant jo no vaig a tornar a plantejar. I menys encara en, en, un, en un condicionant preelectoral, com s'acostem ara. Només faltaria que si volem despolititzar la festa, que se convocara un congrés quan la gent està parlant contínuament de política. Uh -huh. Ara no sé si això funciona com a psicologia invertida i ara diu, ara no quiere, pues ara lo convocamos. I si en el mes d'abril es, eh, esta convocatòria se rechazó, Eh, ¿Y si hará en el mes de abril, desde la Asamblea de Presidentes sí que sale una petición de Congreso? ¿Que sería una forma de decir, no me digas cuándo hay que hacer el Congreso fallero, lo voy a decidir es yo? Es que yo no digo cuándo se tiene que hacer el Congreso fallero. Es que el único que puede decir cuándo se hace el Congreso fallero es la Asamblea. Uh -huh. Y por eso se le preguntó, ¿queréis Congreso fallero? Sí o no. Es tan sencillo como eso. Y bien lo sabes, Moisés. Uh -huh. eh, por lo tanto, el Congreso se hará tan fácil como, como esto. El Congreso se hará cuando los presidentes y presidentas voten que se tiene que hacer. Punto pelota. Ni antes ni después. Yo no voy a volver a preguntarlo porque yo he cumplido con mi obligación y mi compromiso de preguntarlo. Ahora ellos cuando quieran, si pueden pueden incluir sí. ese punto en el debate del, del día en cualquier en cualquier assemblea pueden hacerlo. Sobre todo quan passen les falles, ¿no? es passa un, un, perdona que t'he tallat, no. un un balance, pues de temes de seguretat, de neteja, de com ha millorat la festa des, des del moment que es va a aconseguir el patrimoni de la humanitat Hi ha una una sèrie de d'elements de que jo imagine que des de l'ajuntament se fa aquesta pues, valoració i aquest balanç dir tot això ha sigut per a bé, això cal millorar. Jo crec que després d'aquest de, 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 de moment de, de, desencontre, no? quan vaig decidir apartar-me per deixar que foren els... per no ser excusa de politització, no? Jo sóc un polític, doncs pues, no vaig a les assemblees, deixo de parlar de falles, sinó de política. Jo crec que després d'això, de eh, la immensa majoria de presidents han, han entès que ja estava bé de permetre que alguna gent polititzara fins a aquest punt l'assemblea la i eh, estem veient assemblees molt tranquil·les que se parla de falles, se parla de festa, en els termes que s'ha de parlar i durant les opinions que s'hagin de donar. No? Però jo crec que aquesta situació està clarament reconduïda i jo confie que el conjunt del que queda eh, així siga. No tinc cap dubte que els que han intentat polititzar la festa durant aquests eh, tres anys ho continuaran fent fins a l'últim minut i encara amb més, amb més força, ...conforme se acosten a ele elecciones... ...pero también tiene la confianza plena... ...que la inmensa mayoría de presidentes y presidentes de falla... ...no van a permitir que eso pase... ...o que se, se torne a, a producir. De Pérez... Eh, ...yo creo que eh, es muy importante... ...para cualquier partido político que aspire a... ...a, a gobernar o a tener unos resultados importantes en Valencia... Sí. ...es muy importante el, el colectivo fallero... ...y yo quería preguntarte si en este caso... Eh, ...consideráis eh, que el trabajo previo a las elecciones de 2015 que hicisteis como partido, eh, cara a las fallas, cara a, a bueno pues a entrar en, en ese sector, a conocerlo, a trabajarlo, a conocer sus inquietudes, si, si está, es, es una de las claves de, de ese éxito electoral y si es una de las cosas que os ha dado ventaja y que os puede seguir dando ventaja con respecto a partidos como Valencia en Común, eh, barra Podemos. O incluso como el PSPB, que yo creo que está empezando ahora a darse cuenta eh, justamente de, de eso. Mm -hmm. Bueno, mira, el otro día eh, el Partido Popular, no recuerdo en qué tema, agraía la lealtad histórica del, del PSOE en tema festivo. ¿no? Yo me preocuparía un poco de eso y sí quiero reconocer que en los últimos temas el PSOE está teniendo un discurso propio, que yo creo que es muy importante y muy necesario que el PSOE tenga un discurso propio, progresista, de la fiesta, ¿no? Porque, con digo, yo, yo recuerdo, yo soy el presidente de la Central Fallera a banda, y, a banda de ser el, el portavoz del Grupo Municipal de Compromiso, también soy el regidor de cultura festiva, ¿no? Y yo he de defender los intereses de la fiesta, del conjunto, obviamente de los y falleres, pero también de la resta, porque esta es la fiesta de todos y totes Y, por tanto, yo también de pensar, y como fet he en wine que era la primera vez que un regidor de festa se sentaba en la asociación de veíns para decir, ¿qué voleu en el próximo mando? En los comerciantes, en los empresarios, en los consumidores... en, els, en tots els ascens fallers, eh? quan això abans simplement se reunien en, de totes les regidories i se feia. Òbviament són interessos confrontats i per tant a tots no se pot contentar, perquè per el que tu són massa dies de no sé què o massa hores de tal, per altres són massa poques. No? Però al final no em preocupa en excés eh, això del voto fallero o no voto fallero. Jo el que vull que és que la gent eh, valore l'esforç que s'està fent per tindre una festa millor en cada aspecte, i a partir d'ahir, com a ciutadans, siga a Faller, siga a Confrade o participe de la festa de Desviato Gaspor i Bono eh, del carrer Canyete, eh, o no participe de ninguna, pues després decidisca el seu, el seu vot i la gestió que s'ha fet. No? Però a mi particularment seria hipòcrita si després de criticar la politització de la festa que han fet altres, ara vulguera treure el redipolític d'això. Jo sé que conté la confiança de molta gent Eh, que, que vota a compromiso, vota en mismo partido, pero también voy a decir de Molda Tragend que me voy a decir: Mira, Pérez, no soy de tu partido, estoy lejos de, de las ideas de tu partido, pero agradezco el esfuerzo y la gestión que estás haciendo. Y eso a mí, particularmente, también me reconforta. Si eso se convertirá en votantes de compromiso o no, no lo sé, y ya es en todo caso una decisión segura. Una última pregunta: sí. eh, Ya que estamos ya metidos en la semana de fallas, eh, pues bueno, dentro de los debates que había. Eh, muy fácil. Al final, las, eh, ¿qué es el que le, le importa al, al fallero? ¿Se han podido instalar todas las carpas cuando tocaba y como tocaba? Sí. Yo he de agradecer, bueno, explicar dos cosas. Primera, eh, el esfuerzo que este, ha hecho este año Bomberos por eh, reforzar la seguridad, y con esto yo creo que no se puede frivolizar en absoluto. Eh, a diferencia de lo que se había hecho en años anteriores, en los cuales en esos dos sí que habíamos avanzado en cuestiones de seguridad, como el tema de los mercadillos, que estén solo a un lado, revisar eh, uno a uno sanitariamente, etcétera Este año se ha hecho algo que para mí es fundamental ¿no? y que ha generado molestias en el mundo fallero. Yo lo entiendo, pero es imprescindible, que es pedir mapas, planos reales. Al milímetro de lo que hay en la calle. De manera que además eso puede tener su traslación en, en un gran archivo, en un gran plano de toda la ciudad, para que servicios de emergencia, de policía, de bomberos sepan qué es lo que hay y si en esta calle me voy a encontrar una carpa, una falla o un escenario. ¿no? Eso ha sacado a la luz, en algunos casos, pues, incorrecciones y cuestiones que no estaban, eh, que no cumplían con la normativa, porque ha permitido ver lo negro sobre, sobre blanco. Eh, algo que es muy difícil cuando estamos tramitando cerca de 800 expedientes para ocupar la vía la vía pública y algo se puede escapar no este año se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de los funcionarios y también se ha hecho un esfuerzo grande por parte de las comisiones todos los premios están resueltos en tiempo y forma y particularmente he tratado de conciliar intereses y, eh, y conciliar posiciones en, entre unos y otros para que eso pueda, pueda ser así pues con esas palabras, Pérez, terminamos. Muchas gracias concejal de Cultura Festiva, Pérez Fuset, por acompañarnos hoy, por el esfuerzo de, de venir y mucha suerte para esta semana tan intensa que, que nos espera a todos y en particular a ti. Pues eso, espero que, sea, que no lo olvidemos. Esto es una fiesta, se trata de disfrutar y, por lo tanto, intentemos disfrutarla todos y todas.